Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Rey de los Caminos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a viajar en este hermoso T600. Este T600 es del pack de T600, T660 y T800, que había salido hace un montón de tiempo y la verdad no lo actualizaban, pero ya lo actualizaron y déjenme decirle que es una verdadera chulada. Pues bueno amigos, vamos a viajar aquí a Culiacán y vamos a llevar sorgo a granel. Es un full, es un remolque, es doble remolque y les voy a enseñar de hecho el peso. Está muy muy pesada esta carga, chequen, son 100 toneladas de sorgo. Esto es a granel, no llevamos costales, no llevamos nada así por el estilo. Y pues bueno, yo quiero empezar la ruta de una buena vez porque es una ruta en kilometraje poco, pero la verdad es que en temas de velocidad no vamos a poder levantarle mucha velocidad. Pues bueno amigos, ya estamos listos. Ahí está el sorgo, vean. Y pues bueno, vamos a empezar amigos. Vamos a viajar porque se nos va a hacer tarde. Ya son las 7:44 de la mañana y pues tenemos que irnos amigos. Tenemos activado el bloqueo de diferencial por si algo pasa. Y bueno, miren que la maniobra está bastante, bastante difícil, ¿eh? Está bastante, bastante difícil, amigos. Miren, ahí está el motor, escúchenlo. Es un N14 de 630 caballos de potencia. Y pues es... traemos una... una transmisión de 18 marchas. Está muy, muy potente esta transmisión también. Es especial para los fulls, para que con 450 caballos de potencia pues puedan remolcar estas enormes cantidades de peso. Pues vámonos amigos. Vámonos, vámonos, que se nos hace tarde. Aparte de que tengo, pues tengo, hay cierta curiosidad por salir de esta empresa. Walbert siempre nos pone a sufrir con estos estacionamientos, amigos. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de abrirnos un poco más. Y vamos a dar más o menos al letrero, al del 60 km por hora. Ahí más o menos vamos a dar. Un poquito después. Y a ver cómo nos va. A ver, vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Ok. Ok, ok. Se me tapó. A banquetear. Y dos o tres veces, amigos. No, no pocas. A ver si no pega aquí en la jaula. A ver. Le doy unos acelerones porque, híjole, de repente se quiere atorar. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Qué padre se ve el estrobo. Cheque nada más el estrobo. El filo, lo afilado que está este camión de la parte de enfrente del cofre, se me hace una verdadera hermosura, amigos. De Transportes Trejo había uno que estaba del mismo tipo que este. Nada por aquí, nada por allá. Ahí viene el camioncito, se va a tener que esperar, amigos, porque 100 toneladas no se transportan diario. Vean nada más, vean los rines. Las luces intermitentes me gustan, los escapes me gustan. El que esté así de cortito, de verdad es una chulada. Esos de chasis largo, no, no me gustan, no, no me convencen, amigos. Pues bueno, vamos a empezar a bastonear. Ay, no más, qué freno traemos. Buen freno que traemos, amigos. Vamos a seguir con intermitentes porque apenas vamos saliendo, a ver. Miren, todavía ni siquiera se acomoda el full. 630 caballos de potencia son necesarios para poder remolcar esta cantidad de peso. 2000 revoluciones. Ok. Parece bien. Vámonos le dando. Culiacán. Sí, señor. Ya sabemos que estamos en Culiacán. Miren, el camión se desesperó.
vámonos, cuarta alta, vámonos ya. El color se me hace metalizado muy bonito. ¿Nos vamos a las altas ya, amigos, o qué onda? No, 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 vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Listo, vámonos a las altas. Quinta alta. Durango, les deseo buen viaje. Ok, 8:15 de la mañana, salimos como a las 8 apenas, ¿verdad? Termina Durango y aquí precisamente iniciamos en Sinaloa, amigos. Vean nada más la subidita que nos espera. Qué bonito está ese tortón de cemento, ¿cómo se le llama? Ese trompo. Uy, 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 a bajar velocidad. Quinta baja. Los Mayo. Ah, carajo, Los Mayo. Uy, parece rancho de narcotraficantes aquí, miren. Vean nada más las dos ramas. Ni quien se pase. Ok. No rebasar, ahí está el letrero, ya sabemos. Llevamos hasta copete en las de sorgo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo estarán las subidas? Ya hace tiempo había pasado por aquí y sí, pero pasé con un refrigerador, no, fue con una caja seca, una sola caja seca y no me costó trabajo. Hoy día, la verdad, siento que me voy a meter en problemas. Muy probablemente usemos cámara cero, amigos, porque sí tenemos mucho motor. De hecho, lo potente de hoy, aparte del motor, es la caja de velocidades. Esta transmisión, amigos, tiene unos diferenciales increíbles. Esta caja no corre más de 80, ¿eh? No corre más de 80, de 90. Está hecha para el verdadero full. Todos los mexicanos, todos los Torton, bueno, más, todos los tractocamiones mexicanos que vemos con jaulas granaleras, lo más probable es que traigan este tipo de transmisiones. Miren la vegetación de Culiacán, del estado de Sinaloa, siempre muy húmedo. Vean nada más qué hermosas montañas, amigos. Ahí vamos, 1500 revoluciones, se los juro que no la creo que vayamos a 1500 revoluciones, amigos, para que llevamos aquí. Llevaremos unas 2000, 2200 revoluciones. Carajo. Vamos a meter motor. Más intensidad. Bajamos a la quinta. ¿Quinta alta o qué onda? Quinta baja de una vez. Ingesu. Precaución, curvas peligrosas. No, no la frieguen. A ver. Vámonos calmados, amigos, vámonos calmados aquí. Vamos a tomar estas curvas con precaución, porque aquí nos volcamos y para juntar 100 toneladas de sorgo aparte. Espérate, 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 trompito. Uy. Como que hay mucha construcción acá para Tamazula, ¿eh? Vean nada más esta bajada. Uy, uy, uy. Vean nada más. Llegamos a 2300, 2400 casi. Río Tamazula. Puente Río Tamazula. ¿28 kilómetros? Qué bonito se oye. Ah, ¿saben qué? Que ya, híjole, ya me apendejé aquí. Tenía que darle con más ganas, amigos. Tenía que ir aquí a 2000 revoluciones, 2100. Híjole, pues a bajar velocidades. Una menos, una menos. No, 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 vámonos hasta la primera, amigos. Y no bloqueé. Híjole, no bloqueé el diferencial, amigos. Yo he visto que en estas ocasiones el bloqueo de diferencial sirve bastante. Vean nada más cómo va este. No, bueno. Yo espero que se acabe pronto esta curva. Híjole, qué hermoso está este camión. Le hacen falta sus faritos ahí abajo en los faros de niebla. Ahí le hacen falta.
ya pusimos intermitentes con la finalidad de no, de que vaya un cuate en friega y piense que vayamos también en friega, pues ahí que se pare, que vea las luces de emergencia. Y el estrobo, creo que también lo ven los de atrás por el reflejo que hay en la montaña. No inventes, esto va para largo, amigos, ¿eh? Esto va para largo, amigos. Vamos a ver qué tal. Híjole, no hay otra, amigos, no hay otra. Más que seguir así. Vamos, ahí vamos. Híjole, vamos muy lentos, amigos, pero vean nada más lo inclinado que va el camión. Es de verdad, lo que eran 100 toneladas, ahora se convierten en 130, 120, o yo no sé cuántas se conviertan por el tema de la subida, amigos. Híjole. Y siguen más subidas. Vean nada más. La que sigue va a estar buena. Esa va a estar buena. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que darle más. Ya se dejó meter las velocidades, amigos. Hermosa que está esa palanca, Eaton Fuller. Véanla nada más. Vamos a concentrarnos. Como ya vamos subiendo, vean nada más la filonona que llevamos. Aquí va la guardia. Vamos a concentrarnos por lo menos en no salirnos del carril, amigos. Miren nada más qué chulada. Otra vez no le metí. Híjole, otra vez no bloqueé el diferencial, amigos. Debí haberme parado aquí atrás cuando empecé a meter más velocidades hacia arriba. Ahí debí activar el bloqueo de diferencial porque sí sirve, sirve bastante. Para hacer maniobras así muy reducidas no, pero para este caso sí sirve bastante. Primera baja. Nos va costando un montón, amigos. Ya ven lo que les decía al principio. O sea, no es mucho el kilometraje, pero es que vamos muy despacio. Muy, muy despacio. Vean nada más el mapa, ahí se alcanza a ver las curvitas que nos esperan. El jitomate, le digo yo a este. Miren, voy en la raya blanca y el remolque trasero va pisando la amarilla. Es que está enorme esto, amigos. Yo no sé de cuánto... ¿De cuántos pies sean estas jaulas? Pero la verdad es que parecen como de 53, ¿no? Que realmente no deben de existir la de 53. Máximo 48. Si las de 40 ya están largas. Vean. ¿Y estas curvas que vienen aquí ya son de bajada o de subida o qué onda? Ya dejó meter la primera alta y la segunda baja. Vamos bien. Ok. Bonitas montañas. No quiero imaginar cómo se pone aquí la niebla. La neblina. Segunda alta. Vámonos a la tercera baja. La alta, ¿cómo no? Vámonos esperando, es que ya viene la bajada. Ya para qué le metemos la alta, amigos. Escuchen, voy a cerrar mi bocota para que escuchen ese freno de motor. Vamos a meterle la cuarta baja, pues, para ver qué. ¿Qué tantas ganas trae de bajar este? Y
El remolque lo llevamos bien. A veces pisa la raya blanca y a veces un poquito afuera. Frene con motor. Híjole, aquí hay que frenar con todo lo que traigamos. Retardador. Hoy no traemos retardador, amigos. Es la mala noticia. Para mí, algún Cascade hubiera frenado más sabroso aquí. Vea nada más. Entre más revoluciones, más frena. Qué hermoso se escucha ese motor, amigos. Sin duda, para mí, el mejor sonido de motor y el mejor sonido de freno de motor, el N14. Ok. Ya nos controlamos. Presa Sanalona. Eso nunca lo había visto, ¿eh? Pensé que decía Sinaloa. Uy, está bien bonita, ¿eh? Un poco de lama, pero todo bien. Lagazo. Vamos a la quinta baja. Quinta alta. Desarrolla bien la velocidad este, ¿eh? Es que está muy poderosa esta transmisión, amigos. Ok, ya sabemos que vamos a Culiacán. Donde podemos le metemos, amigos, para no hacer tan largo el viaje. Uy. No, ya la controlamos, ya. Un leve pisón al freno de... freno neumático, los frenos de aire y con frenito de motor nos la llevamos así, tranquilitos, amigos. Poblado próximo, la verdad no sé qué sigue aquí. Sanalona, carajo, nunca lo había visto y he pasado varias veces por esta carretera. Uy, párate, cuarta. Primera baja para que brinque bien. Ok. Mira nada más los topes. A ver si no nos quedamos en este tope, amigos. Ni con el bloqueo de diferencial salimos de este tope. Chéquenlo nada más. Están preciosas esas jaulas. No, hombre, sí es todo un tema conducir esos camiones y manejar este peso, ¿eh? Ya la próxima vez que traiga una caja refrigerada, un low boy con 25 toneladas, hasta va a parecer que traemos Allison, amigos. Va a parecer que traemos las transmisiones Allison, que son súper rápidas. Vean nada más el tope. Es que aquí solamente un tractor agrícola pasa y... híjole, vean nada más. No vayan a tronar, llantitas. Menos mal, está un poco redondo. Porque hay algunos que están hasta cuadrados, ¿se los han visto? Me sigue encantando el estrobo. Qué hermoso se ve, amigos. Ok. Más subidas. Sanalona, Sinaloa. Gracias por su visita. Miren. Está raro, ¿eh? Vamos a macizarnos con las revoluciones. Luego a veces piensan que no le voy pisando así sabroso, pero le voy retacando todo el acelerador, amigos, y es todo lo que da. Ya tenemos poco combustible, amigos. Ahorita vamos a buscar, yo pienso que hasta Culiacán va a haber pues una buena gasolinera que nos permita hacer la maniobra, porque no me quiero embroncar con estas jaulas tan pesadísimas.
Si hay manera, llego y cargo con todo y jaulas. Y si no, pues lo que vamos a hacer es que las vamos a dejar ahí, vamos a desenganchar los remolques. Nos vamos a poner combustible, amigos. No hay de otra, la verdad. Cuarta alta, ok. Quinta. A darle. Ándele, canijo. El viaje se tenía pactado llegar a las 2, amigos. Miren el remolque, qué bien se comporta. Culiacán, ok. Nada más bufa el turbo, amigos. Ahí anda el ganado. Ese tractor parece que se quedó sin diésel. Lo dejaron muy a medias. Bonito el ganado, ¿eh? Oigan, sin una cerca se van a atravesar. Imagínense el accidente que nos causaría a nosotros con 100 toneladas. No nos frenamos, ¿eh? Pónganles un lienzo, un alambre ahí para que no se salgan. Es que es una verdadera belleza este freno de motor, amigos. Una verdadera chulada, la verdad. Ya vamos a 50 kilómetros por hora. Es difícil llegar a 50 kilómetros por hora, ¿eh? Cuando hacíamos los viajes de Cosalá. Órale, aquí está Cosalá. Nunca he venido a Cosalá, amigos. A ver si hacemos un próximo viaje un poco más livianos, porque llevamos sobrepeso. Estos son mis remolques favoritos, amigos. Mi remolque de preferencia. Aquí está la gasolinera. Vamos a pararnos aquí. Ciudad Culiacán. Ok. Llegamos ya a la ciudad de Culiacán. Acá está la Plaza Pabellón. Muy bonita plaza, ¿eh? Namic. Ok. Vamos a poner las intermitentes de una vez. Porque nos vamos a salir aquí adelante. Como que las puse antes, ¿no? A ver, vamos a la cuarta. Ahí está el semáforo, luego me los paso porque no me puedo frenar, amigos. Todavía falta para la gasolinera, ¿verdad? Sí, todavía falta. Vámonos, en verde. Tercera baja. Rápido la alta. Sí, mejor las voy a apagar, amigos. Sí, ahorita las ponemos ahí para que no vayan a pensar que las tengo activadas. Mejor que no me vean las intermitentes y cuando vaya a pararme que las vean, ¿verdad? Electre. Fuchi. Pizza Hut. A ver, vamos a ver qué tal. ¿Nos metemos con todo y full, amigos? No, amigos, la verdad no. No, hombre, no hay ni salida. Es la única entrada y salida esta. Nosotros somos bien chinguetas y las vamos a dejar aquí, amigos. Aquí las vamos a dejar. Freno de estacionamiento. ¿Ocuparemos bajar la suspensión? No, ¿verdad? Quedamos directitos, amigos. Ok. Listo. Vamos a poner un poco de diésel. Traemos los dos tanques.
Les caben como 200 litros a cada uno, o más, yo creo. ¿Listo? Ya sé que estorbé poquito, pero vámonos rápido en reversa. El estrobo está genial ahí, ¿eh? Okay. Por los retrovisores sí vemos, ¿eh? Okay. En cuanto aparezca el letrero ahí nos paramos, ¿eh? Listo. Ahora sí, a gastar diésel, ¿cómo no? Nos quedan 100 kilómetros todavía, amigos. Ay, qué bonito volquete, ¿eh? Qué bonito tortoncillo. En el low boy. Ya ponte en verde, hombre. Primero que tapo toda la gasolinera y ahora me desespero, ¿verdad, amigos? Ya mero nos toca. Ya casi, ya casi. Vámonos. De hecho, incluso, híjole, se avienta súper fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte que se avienta. Ah, cómo se mueve aquí de maquinaria agrícola. En Culiacán es donde más he visto maquinaria agrícola. Tractores, cosechadoras, estas cosas, ¿cómo se llaman? Las empacadoras, híjole. Ok, así, así la llevamos, amigos. Vamos bien. No hemos tenido ningún percance. Todo bien. Pasan a madres todos, ¿verdad? Como que dura muy poquito. Sí, dura muy poquito esa flecha. Este es el mismo, ¿verdad? El Low Boys me gusta el color. Como entre cremita tirándole amarillo, algo así, ¿verdad? Clínica de especialidades. Órale, órale. Qué edificios, amigos. Qué edificios tan grandes hay aquí. Ok. Muy bien, amigos. Vámonos, vámonos. De todo modo me lo iba a cruzar, amigos, la verdad. Yo pienso que no voy a ir a dar el retorno. Si se me presenta una manera de cruzarme, es que por ahí se podía, ¿verdad? Por ahí se podía, hombre. Ya la regué en venir hasta acá. Nada, vamos a dar el retorno. ¡Uy, oh, miren! Aquí está uno. Yo me voy a atravesar como buen trailero. Híjole, y está súper amplio, amigos. A ver si no se me quiere atravesar alguno ahorita, ¿eh? Vea nada más el tren de carretera que va a dar vuelta aquí. Vámonos como si fuéramos a las cruces esas que están ahí. Híjole, qué grandísimo está esta cosa, amigos. Ya la armamos, ya nos evitamos ese enorme retorno. Ok, vámonos y aquí vamos hacia la derecha. Hacia la derecha, ok. Ok.
vamos a meter por aquí merito. No, no nos preocupa esta vuelta, está muy amplia. Y ni siquiera fue a 90 grados, está bien. No, pues el remolque le sobró espacio, vean. Increíble que este T600 con un N14 pueda semejante peso, amigos. Se los juro que le dije, ahí en las subidas, pura cámara cero me la voy a llevar. No creo subir. Y miren, ya donde venimos, guerreros que son estos T600, amigos. A ver, súper caliente del motor este pobre T600. Coffee break. Ok. Para visitar a las amigas, a los amiguitos, ¿cómo no? Aquí es pase peatonal. No creo que alguien se atraviese escuchando este freno de motor, ¿eh? Híjole, vámonos, vámonos. No, hombre, hay que pararnos, amigos. Pararnos. Muchísimo comercio en esta avenida de Culiacán, ¿eh? No sé si sea la principal o la que tiene más tránsito, porque hay muchísimo comercio. Venta de coches, hay hoteles, hay miren una ferretería Correa. Me encanta esa marca. Marca Urrea. Me encanta, como no tengo ni idea. Me gusta mucho la llave inglesa, la que le llamamos Perica. Aquí hay otra gasolinera, yo creo que sí hubiéramos llegado. Es algo que nunca les había contado. Uno de mis hobbies es comprar herramienta, amigos. Me encanta comprar herramienta. Me encanta comprar herramienta como de herrería. Tengo pulidores, tengo una inversora. Tengo dos inversoras. Otra vez a pararnos. Pistolas para pintar, un compresor. Me gusta mucho hacer ese tipo de trabajos. Hombre, este duró un montón, ¿eh? Miren cuánto comercio hay aquí. Vámonos. Vámonos. Pobre camión, qué chinga le hemos arrimado hoy. Ya nos paramos, ya nos frenamos, ya arrancamos, frenamos, arrancamos, frenamos. Todo el rato ha sido así. Otra vez la marca Urrea. Vamos a pararnos, amigos. No, ¿para qué? Andaba, iba a buscar un Oxxo, pero no, amigos. Vámonos. Vámonos. Ya iba a pararme a tomarme una coca, amigos, pero no. Mejor vámonos a que nos rinda. 2.17. Ya tendríamos que estar en el domicilio. Y nos falta 90... kilómetros, 95. Ahí está el Oxxo, miren. Se vende terreno. Ese terreno en Culiacán con semejante comercio que tiene, va a costar un millón a tal ese terreno ahí. Mira nada más cuánta casita hay aquí, cuánto toldo. Es un tianguisito que se pone ahí. Ok. No, ya vengo a medias, ya, aunque te pongas en naranja. Chulada. Qué hermoso está este camión, amigos. Rápido que nos envuelamos con este camión, amigos. Ok, aquí hay una plaza comercial, ¿verdad? Shell Goods. Ok. Creo que este es el segundo concesionario que veo de Kenworth aquí en Culiacán, en la pura pasada, ¿eh? Ok. Qué piponón lleva ese vato. Mira nada más, concesionario de Volvo y de Kenworth y de International, ¿no, hombre? Y estos están llenos de comercio, estos cuates. Yo vengo bien chinguetas aquí a medias. Vámonos. Híjole, se ve a 90 grados esta curva. A ver qué tal está.
Ah, ya, es de estas. Sí, vamos a frenar un poquito más, pero... No, sí la armamos, sí la armamos. Uy, lagazo. No viene nada, no viene nada. Vámonos, vámonos. Los mochis y wasabe. Ok. 75 kilómetros, amigos. Si crees que es buen momento para suscribirte, dale, amigo, dale. Quiero suscriptores fieles, no los que se suscriben y luego ya no están. Yo quiero suscriptores activos, fieles a este canal, fieles a esta comunidad. Se pongan la camisa del rey de los caminos. Sí, señor. Wasabe. Ahí está el entronque a 1000 metros. Ya vamos a 57 kilómetros por hora. Es increíble que lleguemos a estas velocidades, amigos, ¿eh? El T600 va. Él está puesto para lo que se ofrezca. No nos vamos a parar aquí. Ay, todos estaban. ¡Híjole! Pensé que estaban pintados todos. Vamos bien. Vean nada más las subidas que hay aquí. Híjole, está bien canijo, ¿eh? Está canijo. Vámonos, vámonos a la derecha. Los vibradores se meten en las llantas nada más, ¿verdad? Ok. Todo bien. Ah, estas curvitas ya las conozco, por eso ni me asusté. San Pedro. San Pedro la curva. Uy, está buena, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Acá vienen los de Pepsi. San Pedro la curva. Y está aquí a la derecha. Esto es como un retorno bien fregón. Qué padre que sean, que haya este tipo de retornos. Ahí caben tres remolques juntos, como estos. Una chulada eso. Vamos a ver si llegamos a 60 kilómetros por hora. Fíjense, vamos a 53 kilómetros y vamos en la séptima baja. Obviamente lo agarras en un viaje de no sé, unos 1000 kilómetros. Y este es un... ¡Uy! ¡Oh! Miren nada más ese remolque. Parece que lo pisó Godzilla. Sí, esta transmisión en un viaje largo de unos 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, yendo a 90. ¡Híjole! Es un dolor de tanates, amigos. Hombre, cómo he disfrutado este viaje, amigos. ¿Cómo lo he disfrutado? Suscríbanse, denle like, visiten mi página de Facebook, es El Rey de los Caminos y El Rey de los Caminos Comunidad. Ahí también subo contenido para que le puedan dar compartir, amigos. Aquí se los voy a dejar en la descripción también. Ok. Pegaditos acá al lado izquierdo. Cuando bajamos una velocidad tenemos que acelerar y luego bajar la velocidad para que no rechine, para que no le quiera quebrar un diente a la caja. Ok.
Ya estamos a punto de llegar, 3 kilómetros. Prácticamente ya estamos aquí. Vamos a girar a la derecha. Ya traemos la intermitente izquierda. ¿Qué les digo? Uy, pensé que era machuelo esto. No, no, no es machuelo. Mira nada más el anuncio de Walbert. Señal de que es una empresa grandísima. Bueno, pues vamos a darle. Ok. Mira nada más saliendo camiones de Coca-Cola. Ya llegamos con 100 toneladas. Ábranse.